Frente a frente con la prensa. Frente a frente con la prensa. Muy buenas noches a los amables seguidores de El Informativo a Mediodía con la prensa. En este segmento, frente a frente, tenemos como invitado especial en este día al profesor Carlos Moreno Arteaga, quien es analista político, docente, eh, dirigente, digamos, de las organizaciones sociales. Hemos invitado para poder conversar un poco sobre lo que constituye las perspectivas políticas, considerando que estamos ya en, en un proceso electoral que concluirá, digamos, el 5 de febrero del próximo año. Bienvenido, quisiéramos conocer un poco quién es Carlos Moreno. Eh, bueno, muy buenas tardes, licenciado, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, un saludo cordial a, a la audiencia de, de este importante medio de aquí de la provincia de Chimborazo, con tanta trayectoria. Bueno, Carlos Moreno Arteaga es... Eh, eh, un ciudadano más, fui docente durante muchos años también en el Magisterio Fiscal y siempre muy cercano a las organizaciones sociales, sea de docentes, sea de campesinos, sea de trabajadores, bueno, además también de estar vinculado laboralmente a otras, a otras actividades, pero como digo, siempre haciendo ese acompañamiento solidario, porque hemos considerado, bueno, también el tema de la formación que viene también desde la familia y todo eso, siempre hemos estado permanentemente haciendo este esta cercanía con las organizaciones. Eh, no me he estado vinculado ni metido en los temas muy político-partidarios, sí políticos en el buen sentido de la palabra, es decir, en, en la reflexión, en el análisis. Y eso ha ayudado también porque nos permite tener una libertad al no tener, como diríamos, un, eh, eh, un impedimento porque estar muy cercanos o, o siendo partícipe de, de un tema político-electoral pero sí un político social, una cuestión del activismo social también, es un ciudadano más y como siempre a la disposición. Eh, empecemos, digamos, analizando este tema de los partidos, digamos, cada vez van incrementándose el número de, de organizaciones políticas en la provincia y el país, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo un régimen constitucional una democracia representativa como se la conoce, es decir, de que a través de, en este caso, de los movimientos o partidos políticos nos representan a los ciudadanos en términos generales. Eso hay que tomar en cuenta. El tema es que a veces se ha sobredimensionado. El, la posibilidad de sentirnos representados en los partidos o movimientos políticos. Claro que sabemos que históricamente aquí tuvimos solamente en un inicio tres partidos como todos conocíamos el liberal, el conservador, el socialismo y después el partido comunista también y posteriormente fueron generándose de estas de, estas, de estos troncos que podríamos decir el conjunto de partidos que conocemos. Para sin hacer muy largo desde el retorno al régimen cons constitucional estamos hablando de 1978-79 en este proceso de retorno, es que ya empezó también a asomar los distintos partidos, muchos ya escindidos también de estos partidos tradicionales, liberal, conservador o socialista, y claro, vieron en la posibilidad de la participación electoral un espacio que, que, que podía permitir representar a la ciudadanía de los diversos sectores. Al tener muchos partidos significa que no hay una ideología definida de los electores. Bueno, el tema del, de sí, esto a veces se genera un espejismo con el tema de la cantidad de partidos, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros viviendo este rato. Lo vivimos ya en el proceso anterior, recuerde usted la cantidad de partidos y por ende la cantidad de, de candidatos. Se, hablaba, se habla de que hay cerca de 200 movimientos en el país que tiene desde lo parroquiales, cantonales, nacionales, uno solamente como movimientos, porque cuando son movimientos solo necesita adherentes, es decir, yo estoy de acuerdo con ustedes y si no, se suscribe una cosa muy elemental, pero los partidos se supone que requieren afiliados y ser afiliado implica un poquito más de responsabilidad, la primera, que sería lo lógico, que sería la adhesión a los principios pero eso como vemos cada vez lamentablemente está se pone a un lado, ¿no? O sea, ya no hay una adhesión a los principios, a los fundamentos, a los objetivos, sino como ha pasado y que y estamos presenciando, nos encontramos con partidos de alquiler, nos encontramos que primero se lanzan los candidatos y después se ponen a buscar partido. El periodista Santiago Basabe, que es un periodista de si no me equivoco de La Flaxo, él decía y hacía un artículo justo sobre eso, ¿no? De que estamos primero promocionando un montón de gente y después estamos siendo, veamos en cuál encajo. Y por eso el tema de que la cantidad de partidos no es un reflejo de que hay mayor participación o que hay democracia, sino desde mi punto de vista muy particular es todo lo contrario, porque hay y, mayor dispersión. ¿no? Bueno, el hecho de participar, digamos, o el hecho que el gobierno financie la promoción de los partidos también es perjudicial, tal vez, para. para o, o, o permite, digamos, el incremento de organizaciones, ¿o no? Sí, porque además también eso. Eh, 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 genera una, en algunos casos un modus vivendi, o sea, hay movimientos o partidos que, como el Estado está asignando recursos, como justamente el día de hoy, si no me equivoco, el Consejo Nacional Electoral ya puso los límites de los gastos, electoral. de los gastos electorales, que eso fue un avance, porque antes... Se, se gastaba diestra y siniestra, aunque se, sigue sigue subrepticiamente y por bajo la mesa se sigue gastando esos dineros, pero de alguna manera se controló. Pero sí, se está asignando recursos y entonces, como digo, para muchos partidos se constituyó en una forma de vida, o sea, estar dentro del, aunque no, hayan, aunque no tengan necesariamente eh, eh, individuos que han sido electos y que están en la función pública, sino que en esta movida tienen un poco de recursos. Y eso sí, para mucha gente cuando ve y dice, pero ¿cómo es posible que se entregue dinero a los partidos políticos? Porque se, si se supone que los partidos y movimientos han sido constituidos para el servicio a la ciudadanía, para representar, ellos tienen que también, eh, 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 como decimos popularmente, con plata y persona. Entonces, si sí, esto también ha provocado que los digan los partidos, muy bien. nos metemos en la campaña, disculpen el término, y vamos a tener el acceso a unos recursos, por pequeño que sea, y años después desaparecen, porque es lo que ha pasado. El CNE hace dos años, me parece, eliminó algunos partidos, otros antes de que se les eliminen, se, se, se cambian de nombre. O lo que pasó en estas últimas reformas al Código de la Democracia, que no es nada favorable, que dijeron que mientras maya, más alianzas hay es mejor para los partidos pequeños porque eso les permite sobrevivir. Entonces, no estamos generando un mecanismo que fortalezca a partidos realmente ideológicos, independientemente de qué es lo que promuevan, pero que sean ideológicos, sino que los pequeños movimientos o partidos que se crearon estén a la cola y sobreviviendo con, con estos mecanismos como el de las alianzas, ¿no? Esto ha generado un poco más de desconfianza del electorado, por ejemplo, ya no creen los políticos, ya no creen los, en los asambleístas. Entonces, eh, ¿qué hacer un poco para ir corrigiendo? Los partidos políticos generalmente se activan en las vísperas de un proceso electoral. Sí, y eso es, y eso es cierto. Um, hay las honrosas excepciones, si hay por aquí algún movimiento que tenga una ideología, que hable de, de, de la transformación de la sociedad puede que esté un poco más activo, pero la mayoría, como usted dice, de los partidos y movimientos políticos solamente se activan en temporada electoral. Faltando unos pocos días, lo que hemos estado asistiendo en estas últimas semanas, que asoman los partidos políticos y los movimientos políticos empiezan este rato a buscar a la gente, a recuperar a sus adherentes, a, a ver las alianzas. Um, ahí sí, ahora a través de las redes, a promocionarse en las redes. Y eso es grave, porque ¿qué estamos generando? Generando movimientos o partidos que, como decimos, solamente están activos para ver si pueden captar algún espacio, en este caso, como lo que va a pasar en los gobiernos seccionales, las, los llamados ahora gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esto no permite que, se, que haya un proceso de formación sostenido, de que se eleve la cultura política de la gente a través de la formación porque se supone que quienes nos representan deberían ser los mejores hombres y mujeres esa es la lógica y eso es lo ideal vernos representados por los mejores hombres y mujeres y que los partidos políticos y movimientos nos pongan a consideración justamente a lo mejor para que tengamos nosotros la capacidad de discernir y decir bueno tenemos una como si un abanico de posibilidades y tenemos la posibilidad de ver a lo mejor pero no nos encontramos, ¿por qué? Porque lo que usted dice, se activan específicamente, especialmente en el tema electoral. El resto de tiempo no sabemos, no sabemos ni qué hacen. Algunos que han conseguido algún tipo de, de acuerdo o prebenda con el régimen de turno están ahí sobreviviendo, ¿no? Tendría que ser como los partidos, ¿no? como el, el fútbol, digamos, ¿no? van por categorías, por series, y así van llegando a los mejores al fútbol profesional. Aquí también debería ser, digamos, por, eh, formando liderazgos para el fin de que el mejor represente a la sociedad los cuatro o cinco años que les toca trabajar. ¿no? Exacto, y, y no es que estamos restringiendo y diciendo, porque a veces pone y se sobredimensiona eh, los ejemplos norteamericanos, que se dice, ahí ya hay solo dos partidos, y no es así, no hay dos partidos. Son los dos partidos más fuertes, porque ahí existe también, como ya vimos en las elecciones anteriores, se acuerda que este político Sanders se presentó, había otros políticos, sí, pero son partidos tan pequeños frente a los dos monstruos, en este caso... El, el republicano y el demócrata que parece que hubieran solamente dos, pero a veces como digo se sobredimensiones el número de partidos. Aquí debería ser consecuencia también de las ideas, las ideologías. Las ideologías. En eso sí, si hay tres, si hay cinco, si hay siete, no hay problema. Pero que sean lo que usted dice: partidos sólidos, partidos con ideología, partidos que hagan formación de su formación y promoción de sus cuadros. Pero a través de estos mecanismos. No de estos, de estos mecanismos, disculpe la expresión, como una feria de la alegría. O sea, veamos quién quiere venir a ser candidato, porque es lo que estamos asistiendo y hemos visto en estos días. Entonces, debería ser, y de, claro, el Estado podría un poco regular eso, pero sobre todo, los partidos deberían tener como parte de su lógica interna, orgánica de funcionamiento, estos mecanismos de formación, de promoción de los cuadros, de... de de profesionalización de los cuadros en el sentido de que se busque a los mejores, para que cuando, claro, alguien esté de candidato, lo que tenga es un conjunto de asesores de su mismo partido para que pueda elaborar el plan y pueda presentar al Consejo Electoral y ejecutar. Usted ha visto también, en estos días vemos en la prensa que dice, no se lance de candidato si, si no tiene todavía un plan, le podemos elaborar. O sea, cómo se promocionaba la elaboración de las tesis y todo eso. Así está pasando en la política. Entonces, eh, eh, por pues eso es muy grave, porque claro, quiero ser yo candidato, quiero ser de un partido, voy, contrato a estos, um, a todo este marketing ahora que hay de la política también. No y digo electoral. ¿no? Exacto. elaboreme un plan. No importa que no tenga que ver con la realidad, que no se base en un diagnóstico. Por eso decimos, lo que usted manifiesta debería ser un mecanismo, ¿no? O sea ir profesionalizando a los partidos políticos, a los militantes de los partidos, a los cuadros de los partidos para que los partidos cuando nos ofrezcan a nosotros en campaña electoral tengamos la posibilidad de escoger a los mejores, si es de la izquierda, si es del centro, si es de la derecha. Pero lo que asistimos también, o sea, vemos cómo se reciclan. Y parece a veces decimos, pero no era de la izquierda y ahora está en la derecha, no era de la derecha Hablamos y ahora de está en la izquierda. De político, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es una práctica que se da. Y se quejan y se quejan, pero sigue esa práctica, sigue esa práctica. Porque claro, al no haber partidos ideológicos, consistentes, cualquiera de, la, de las ideas que ellos sostengan, se da todo esto. Y la gente acepta porque todavía sabemos que las maquinarias electorales eh, eh, también cogen a la gente que puede aportar dinero. Entonces no importa la ideología, sino con cuánto vas a aportar para la campaña. Porque ni siquiera en eso tienen un poquito de iniciativa. Para ser diferente la campaña, que no sea la campaña de maquinarias electorales en donde lo que funcione sea el que el que más recursos tenga, porque no siempre eso es lo efectivo. Y hemos visto, por ejemplo, las campañas de candidatos aquí que han gastado miles de millones y no han podido todavía acceder al poder político, aunque el poder económico lo, no tiene. lo tiene, ¿no? Claro, y hablando de candidatos, por ejemplo, en el tema de, de, de buscar un, un espacio como usted menciona. Con dinero se puede encontrar un espacio, pero no están debidamente formados o no les conoce la comunidad. O los electores también, por ejemplo, votan por el más conocido, por el más popular, y ahí llegan los cantantes, los artistas, o, que no está malo tampoco, ¿no? Pero creo que la formación de los políticos también debe tener una formación de, de, de alguna manera para lograr cambiar una sociedad, ¿no? Sí, y, pero es una tarea de doble vía, ¿no? O sea, los partidos haciendo todo este proceso, pero también la ciudadanía. Quienes no estamos representados en los partidos, no somos afiliados ni adherentes, también tenemos que generar mecanismos de formación, de conocimiento, de elevar la cultura política, para que estemos medio equilibrados entre lo que el partido o los partidos están proponiendo y lo que nosotros como ciudadanos comunes podemos proponer para que, por ejemplo, se respete y se, se respete el tema de los presupuestos. Se respete los ofrecimientos de campaña y lo que se suscribió en los planes de, 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 de cada uno de los movimientos. Entonces, también es un trabajo de doble vía, ¿no? Que los partidos se profesionalicen, pero que la ciudadanía cada vez más se active, eleve su cultura política y, e, independientemente de quién ingresó a una instancia, sea local o sea nacional, sepa que hay una ciudadanía que está con el ojo avisor diciendo: a ver, o sea, Mire, este rato, eh, y es un tema de todos, es decir, conocemos presupuestos de los GATS, conocemos competencias de los GATS, que deberíamos conocer, no solo el político, sino también el ciudadano común. Conocemos la ley de participación ciudadana, que porque ahora que todavía se mantiene el, el famoso con, el cuarto poder, el de participación ciudadana y control social, no conocemos, al no conocerlo, no lo ejercemos. Y caemos también en esto de que se aprovecha de las necesidades de la gente. Y claro, ¿qué priorizamos? Lo que vemos en estos días, que se entregó cuatro saquitos de cemento, que se entregó tres quintales de, de hierro, que se entregó bordillos, todo, que se ve entregando como migajas. Hay más aplausos que productos. Exacto, ¿por qué? Porque lo que ellos están priorizando es el tema de, de crear un público, un público eh, que, con clientelismo electoral. O sea, para que vuelva a votar por mí, no importa. Cuando deberían ser... Debería ser estos grandes proyectos que resuelvan los grandes problemas. Los tres o cuatro grandes problemas que tiene la región, que tiene el país, que tiene la provincia, el cantón, viendo las competencias que permite el GAD, que permite la constitución. Entonces, es un trabajo de lado y lado. De los partidos, si quieren ponerse a la altura de lo que son los tiempos, pero también de la ciudadanía que se active. Porque si no, que vemos, pasa lo que se decía, a lo que había un grafiti alguna vez, la democracia empieza y termina con tu voto. Claro, es decir, voté y me desentiendo del mundo durante los próximos cuatro o cinco años. Hay gente, por ejemplo, que dice que yo no voto por ningún candidato, voto nulo, voto blanco, y con eso está solucionado el problema. Pero no creo que esta sea la solución. ¿no? Claro, porque, eh, o sea, como usted sabe, el voto blanco y el voto nulo es una opción. Es una opción que existe, ¿no? Hasta la abstención. Aunque aquí, bueno, como, hay obli como es obligatorio el voto aquí, pero hay gente que se abstiene. Por eso es que los niveles altos de abstención, por último, tienen que pagar eh, la multa en el Consejo Nacional Electoral. Si son opciones, eh, el tema es eh, que, ¿qué se está haciendo, aparte de haber sufragado, para que no se convierta solamente la democracia en el acto del sufragio, que es ir y, y poner eh, para lo que sea nulo, blanco o por X candidato? sino cómo me activo el, el resto del tiempo. Que eso sería, ¿no? Porque sí, puede que haya votado por un familiar, por un amigo, por el que tal vez le vi más solvente en un tema de debate, pero después me desentiendo. Entonces, si bien tengo opciones en el acto del sufragio, pero es decir, ¿qué hago el resto del tiempo? ¿Cómo yo soy partícipe de la organización social del barrio, de la comuna, del sindicato, de la asociación, para que podamos seguir pendiente, viendo que lo que hagan eh, los que son electos lo hagan bien. Si nosotros hacemos una encuesta en la ciudadanía mm, llana y sencilla este rato, hay gente que no sabe ni quién es el alcalde, peor los concejales, ¿no? o, o y, y, qué decir de los presupuestos que manejan cada GAD, qué decir de las competencias, porque si no se le exige a alguien una competencia que no está siendo asignada. ¿no? Entonces, por eso es que es importante que, Hagamos esfuerzos también, y claro, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esto de elevar la cultura política del ciudadano común. Porque el momento también que el ciudadano común esté en mejores condiciones que los partidos va a exigir que esos partidos estén mejor representados. En todo caso, es importante que todos unan esfuerzos a fin de conseguir un mejor destino para una ciudad, para una provincia. Chimborazo, por ejemplo, o Río Amba, siempre hemos escuchado que dice, ha sido la tercera ciudad del de, de Ecuador. Y ahora no sabemos en qué ubicación está, quizás está en los últimos lugares. ¿no? ¿Qué hacer un poco para rescatar? ¿Hay pérdida de liderazgo? ¿Qué, pasa? ¿Qué ha ido pasando? Bueno, eh, eh, en este caso hay que pensar que, que hay una necesidad de hacer este tipo de acuerdos y de consensos, porque son, so, somos sociedades diversas, económicas, social, política, étnica, diversas. Hay que hacer algún tipo hay que hacer acuerdos, hay que hacer consensos, hay que llegar a ese tipo de consensos. El problema es que en el discurso lo manifestamos, pero en la práctica las discrepancias pequeñas, internas que se tiene, se sobredimensionan. Mire, y, y, el ejemplo, y el mal ejemplo nos dan desde las instancias superiores. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional suscribió a inicios de su administración eh, esa agenda parlamentaria y que generó expectativas, o sea, decíamos que bueno, que la Asamblea suscribe una agenda parlamentaria para saber qué es lo que tienen que tratar en este periodo, que es lo lógico, para no entrar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se ha respetado esa agenda parlamentaria? ¿Se ha cumplido esa agenda parlamentaria? ¿O lo que ha primado es la coyuntura político-partidaria y todo eso? Ha primado eso, y es lo que vemos, ¿no? Pero los grandes ejes están siendo relegados. Y claro, ahí hay un tira y una afloja entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que, que eso también complica. Entonces, si el mal ejemplo viene desde arriba, eso hay que tomar en cuenta. Sí, en provincia y en cantones, considero yo que es más fácil, pero es un tema de voluntad política. ¿Quién tendría que liderar mientras la sociedad no tenga esa capacidad organizativa? Deberían ser las autoridades, que también es lo lógico. Chimborazo, una provincia pequeña, ¿no? Que, que no sé el puesto en el que esté, pero bueno, esta, esta provincia vemos que no existe un acuerdo entre todas las autoridades. Sería lo lógico, ¿no? De que desde la prefectura, que es el gas provincial con los cantones y con las parroquias, manejen el mismo discurso, tengan un solo, unos solos ejes de desarrollo, para que lo que se haga pequeño en la parroquia sea lo que contribuya para el fortalecimiento del cantón y del cantón a la provincia, que tengan permanentemente estos gabinetes provinciales, no, no solamente con el Ejecutivo, como alguna cosa se, se instaló hace algún tiempo, sino entre los GAD, sobre todo entre los GAD. Pero antes, por ejemplo, yo me acuerdo hace años, cuando estuvo Galo Durán, de, de presidente de la AME de, de Chimborazo, él organizaba reuniones mensuales con los alcaldes en cada uno de los cantones y, y les obligaba a, a participar y a actuar y a planificar, a, a, a escuchar criterios por lo menos, ¿no? pero ahora no hemos visto nada. Realmente, la provincia está representada por 297 autoridades que son elegidas por el pueblo, entre los eh, alcaldes, el prefecto, el viceprefecto, los asambleístas, los concejales y los vocales, vocales de las juntas parroquiales. Pero no tampoco se ha escuchado, digamos, una asamblea así provincial como para conocer la problemática nuestra, ¿no? O sea, como mientras más partidos, más división como para y, y como y posibilidad como para poder consensuar, ¿no? Claro, y además también porque, como se politiza estas instancias que se supone son instancias de coordinación, como lo que es AME, como lo que es con GOPE, lo que es con Agopare, que son las instancias que, a, que agrupan a las juntas parroquiales, a los, a los gobiernos municipales y a, los, y a las prefecturas provinciales, al politizarse eso, o sea, el que está de turno, que le tocó la presidencia de turno, lo que hace es ver, estar más cerca del régimen para sacar algún tipo de prebenda, no para resolver los problemas. ¿no? Cuando la lógica sería que independientemente del partido o movimiento por el cual ingresé, yo tenga que pensar que ahora soy electo y tengo que rendir cuentas a todos mis, mis ciudadanos, no solo a quienes votaron por mí, sino a todos los ciudadanos. Y sí, debería haber un liderazgo. a todos. ¿eh? Exacto, un, porque ese rato, el rato que ganó, se acaba esto. De decir yo solamente sirvo a quienes votaron por mí. De los 400 mil votantes en Chimborazo, si los 200 mil me, me dieron, solo tengo que ver en eso. Y empiezo a revisar en, 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 en el CNE qué cantones y parroquias fueron los que me dieron el voto. Porque a veces pasa eso. Y se castiga o se premia, que es infame, que es una cosa perversa que hacen algunos, algunos de los electos. Tal vez por este problema de que los, los, el 52% del electorado de Chimborazo está en el cantón ribamba Tal vez eso sea la consecuencia de que los otros cantones del sur, por ejemplo, tengan problemas de analfabetismo, desnutrición, la falta de vías, la falta de riego. Podría ser por ahí tal vez la situación. Bueno, sí, es que hay algunas, eh, algunas um, eh, eh, implica algunas reformas también en todo lo que es el régimen administrativo del país, ¿no? Porque sí, en eso, y a veces hasta los políticos se aprovechan, como en el caso de Guayaquil esa vieja aspiración de la oligarquía guayaquileña de ser eh, Estado federado, de ser independiente, todo eso, también aprovecha el, el hipercentralismo que a veces hay desde la capital de la República y ese, y ese incorrecto proceso también de redistribución de recursos, de los recursos del Estado, de los recursos generados por, por las provincias, porque todos sabemos que, por ejemplo, quien genera la mayor cantidad de recursos a través de la producción y la explotación del petróleo son las provincias amazónicas. Y cuando tenemos la posibilidad de ir a esas provincias amazónicas, son carentes de un montón, de un conjunto de servicios básicos, que se supone que si esos recursos fueran reinvertidos ahí, deberían tener condiciones dignas. No las mejores, pero sí condiciones dignas. Entonces también implica una revisión de todo esto para que no tengamos parroquias y cantones de primera o, y de segunda. Debería ser, y claro, si hay parroquias que tienen menos población o cantones que tienen menos población, menos territorio porque son algunos de los indicadores de los parámetros que se hace para la redistribución, no hay problema. Igual si sí, hay vemos, como en este caso usted dice aquí se concentra la mayoría en lo que es Cantón Riobamba, Penipe tiene menos, Chambo tiene menos, así, pero debería haber un mecanismo que alguna vez se pretendió hacer desde a nivel nacional y a nivel local también estos presupuestos participativos, que tengan algunos parámetros, que consideren algunos parámetros para que la distribución sea equitativa y que no esté dependiendo de, de, de afinidades políticas, peor de voluntades o mala voluntad de, de un gobierno de turno. Entonces sí hay que hacer una revisión, hay que ver un mecanismo para que no pase lo que ustedes. Bueno, ¿por qué Riobamba concentra también hay que pensar? Porque es la capital de la, de la ciudad, porque en los cantones también al no haber oportunidades la gente migra con todo el derecho del mundo. Lo ideal sería que que la gente esté en sus cantones, produzca en sus cantones, vive en sus cantones, pero siempre y cuando haya condiciones. No podemos obligar a la gente que se quede cuando ve que tal vez su producción agropecuaria, cuando sale al mercado, o sea, no, no, no funciona, no le sirve. Hay un dato, si no me equivoco, en el periódico de ustedes mismo que dice que, que no representa ni el 30% de... Eh, no, no llegan ni a un salario básico lo de un productor agropecuario en ciertas zonas. ¿Y qué trabajo? Todos sabemos lo que es el trabajo campesino, por eso es que lo respetamos mucho. Claro, hablando de eso, por ejemplo, se hablaba que el 26% de la producción eh, agrícola del país está en la sale de la provincia de Chimborazo. Y, pero no hay, por ejemplo, producimos materia prima y no hay una agroindustria, por ejemplo, para poder mejorar la situación. ¿no? O sea, producimos, pero el comerciante es el que se lleva, creo que, la mayor parte de, lo, de, lo, de las ganancias, ¿no? Sentido. Sí, y hay, eh, mire estas cosas. Eh, quienes promueven el tema de propuestas de desarrollo para lanzarse de candidatos, deberían de fijarse en todos estos elementos. Es? Mire, cuando hubo las jornadas de movilización de junio, muchos campesinos decían, tuvimos que votar nuestra producción lechera, por ejemplo, solamente como un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no se hace, eh, se genera ahí estas iniciativas para que puedan ser procesadas, puedan darles un valor agregado? para que no sea, mente, sea solamente exclusivo como materia prima que entrego y si hay uno de estos conflictos sociales o naturales, yo ya no pueda, me quede con la producción y tenga que votar. Todos conocemos que en otros países se procesa, no en otros países, en otras provincias. Si usted va a Bolivia, arriba a la zona de Salinas, vemos cómo allá se procesa la, la leche y se logra quesos que pueden durar hasta meses y que no tendrían el problema de abasto, o de, de, de es de sobreproducción. Entonces, esto también debe entrar en los propuestos, en los proyectos de campaña, estas ideas de cómo nosotros generamos agroindustria, con, donde hay, sobre todo pensando en el mediano y en el pequeño productor. Y, por ejemplo, eh, eh, tuvimos la suerte o la oportunidad de participar en un curso que dictó la... El Instituto de la Democracia justamente dirigido para quienes van a ser postulantes en las próximas elecciones, en el sentido de decían que el plan de, de trabajo que proponen los candidatos deben estar hechos en territorio, en los barrios, en las parroquias, en los cantones, de acuerdo a las circunstancias y recibir inquietudes de ellos. Pero ahí mismo se acaba como conclusión de que los políticos elaboran su plan eh, para entregar en el CNE y de ahí ni siquiera sacan, nunca dicen nada y como nadie sabe tampoco termina los cuatro años y no sabes qué ha pasado. Sí, es que esa es una práctica que, que, que subsiste, ¿no? Esto de, de, de promover a, a veces esto, esta participación, entre comillas, para la elaboración de los planes, pero ¿para qué? Para que se, se archive. O sea, es como un requisito, ¿no? Como una es, y cumplirle más como una obligación. Si bien es cierto, hay necesidad de bajar y, y conocer las realidades locales. Hay que también ver cómo se articula con las realidades nacionales, porque no somos islas, ¿no? que ese es uno de los problemas que a veces se pretende creer que solamente una provincia podría generar y tener la suficiente autonomía para no depender de nadie. Y somos interdependientes, entonces también es esa falta de lo que son esas grandes líneas nacionales de desarrollo. Si usted coge el plan, solo pensando, del último gobierno, que puede coincidir con muchos de las anteriores administraciones, hay cosas que no empatan con las realidades locales. ¿no? Los datos arrojan cosas terribles, como que en pleno siglo XXI tengamos que la provincia del Chimborazo seguir teniendo índices altísimos de desnutrición infantil, de pobreza en los sectores rurales. O sea, decimos qué pasó. Y también, y, y cuando cotejamos con lo que ha habido de inversión en los sectores rurales, decimos, bueno, tanta inversión, ¿qué es lo que pasó? ¿En dónde fue a caer tanta inversión? para que hoy día tengamos estos problemas. En junio, los jóvenes, los chicos, los niños que, fueron a, que estuvieron alojados en la universidad, se aprovechó para hacer esa investigación sobre, sobre condiciones nutricionales de los hijos, de, los, de las personas que habían ido a Quito, y se encontró que el 80%, si no me equivoco, tenían problemas de desnutrición crónica. O sea, es duro, ¿no? Entonces, por eso si sí, los planes tienen que, si bien partirse de territorio, tienen que articularse, con lo que debería ser un plan nacional de desarrollo, pero bien hecho, bien elaborado, basado en diagnóstico, y no pensado solo en el interés de grupo o personal del gobierno X o, o Y, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, Ahora, hago un plan para resolver mi situación particular. personal. <laughs> Ahora hablemos un poco de la perspectiva de los candidatos. ¿Cómo debe ser el, el perfil del candidato que viene para las próximas elecciones, según su punto de vista? Bueno, yo eh, estuve un poco... Eh, chequeando para ver eh, justo esto del tema del perfil. Y qué mejor que, que, que mmm, indagar a la gente. O sea, ¿cuál es el, el perfil ideal que las personas de, 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 de a pie, como decimos, piden, ¿no? Porque eso es importante. A veces estamos tan eh, de, tan en, no en sintonía con la ciudadanía que ni siquiera les escuchamos. Y la gente que dice, una, una primera característica básica del perfil es el tema de la honestidad. ¿no? Y eso es bueno, y eso es bueno que en el conjunto de la ciudadanía todavía vea eso como un valor fundamental, el tema de la honestidad, porque está rompiendo, está golpeando todo esto que hemos vivido en los últimos años del, cerca de la, de la corrupción y que se mantiene. Y que no vemos respuestas, sí, que no hablamos se hablamos de y ilícito, de que no. Exacto, y que no pasa de, de, de nada. Y, por nada y, que, tanto y, y todos tal. los días, y vemos que todos los días pasa eso, porque se detiene, se, se indaga y todo eso y queda en la en nada. En entonces, primera característica que debería tener es el tema de la honestidad. Y la honestidad probada, ¿no? Saber que es una persona que tiene una vida, eh, una vida eh, ante la ciudadanía, ante su familia y todo eso, honesta, ¿no? La segunda característica que la gente pide es el tema de la experiencia, que no necesariamente se relaciona con el tema de los títulos, porque a veces se sobredimensiona el tema de los títulos. Claro, el presidente, por ejemplo, dice: si Yo soy bachiller. Exacto, ¿no? Entonces, o, el, o el otro que dice: No, yo tengo siete honoris causa, que son los extremos. Pero cuando vemos en la práctica, decimos: Tanto el uno como el otro nos resolvieron los problemas de, de la patria. Entonces, lo que se pide es experiencia en el tema. Eh, para que, un poco en la administración pública, el en el conocimiento, en el manejo, porque a veces también se utiliza decir: a ver, eh, si es un economista, ha de manejar muy bien. Si es un arquitecto, debe ser un buen planificador. O sea, creemos que el título le da, le da las características de por sí. El título, la formación profesional, es un elemento adicional a esa voluntad, a esa honestidad, a esa experiencia. Entonces, es el tema de la experiencia. Y el tercero que la gente dice. Es esto de la cercanía a la gente. Que, que pregunten, que esté cerca. No cerca por campaña, porque en campaña usted ve todo el mundo, saluda, sonríe, regala cosas, visita barrios populares y todo. No, que tenga una permanente cercanía para que esté sintonizando, para que esté escuchando los requerimientos de la gente. Entonces, esas son un poco las características que la gente pide. El perfil, podríamos decir. Así muy en términos generales de la honestidad, de la experiencia y de la cercanía a la gente. Ahora, para escoger en las condiciones actuales, lamentablemente, como decía alguien, tenemos que hacer un algoritmo para ir seleccionando y descartando un montón de factores a ver quiénes nos quedan y de los que nos quedan escoger. ¿no? Entonces es, es bastante complicado. Lo ideal frente a la realidad. A veces la realidad es más terca y no encaja, ¿no? Uh -huh. Es bien difícil, como usted ha complicado un poco, mientras más candidatos haya, más complicada es la situación para los electores en decidir quiénes son las personas adecuadas para esta situación de encontrar las autoridades que encaminen un mejor rumbo para una ciudad, para una provincia. Yo vamos, ha tenido, por ejemplo, abogados, ha tenido arquitectos, ingenieros, periodistas también. Y no sé ahora qué haga falta, porque generalmente la ciudadanía, ¿qué busca en cada elección? Vamos a ver si esta vez no nos equivocamos, pero cuando ya llegan unos meses, un, meses de trabajo, años, dice, otra vez nos equivocamos, ahora, ¿qué hacer para no equivocarnos? Sí, lo, es que lo que hay que pensar también es de que, eh, dos, dos factores. Primero, de que la administración no debería ser la administración de un individuo. Por algo tiene un consejo cantonal. Si, si estamos hablando municipio. Del, del municipio, del GAD, del GAD cantonal, que en el caso del GAD provincial también tiene, que es el cuerpo de los consejeros, que con las nuevas leyes ya no son electos como tal para consejeros, sino que son los alcaldes de las... Um, de los, de los cantones. Es otra cosa, y, los alcaldes que realmente mandan a sus representantes y no están, digamos, en situaciones para decidir las cosas que son interesantes. Para sí, eso pasa hoy. ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una primera cosa que es una, que es una acción que hay que trabajar, es decir, que el alcalde se convierta en, el, en quien lidere el funcionamiento de un consejo cantonal. ¿No? Pero claro, a la vez tanta diversidad también de, de intereses, de, de, de posiciones políticas, se vuelve difícil. Pero hay que llegar hacia eso, ¿no? en que todos en el Consejo Cantonal, como se dice, se pongan el, 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 eh, la camiseta del proyecto de desarrollo del cantón o de la provincia, en este caso, para trabajar independientemente del partido con el cual llegaron. Porque como decimos, y volvemos a repetir esto, el momento que ellos ganaron dejan de ser el candidato de su partido se convierte en la autoridad de la provincia del Cantón. ¿Qué es la primera cosa? Que se vea como un consejo cantonal, es decir, como un cuerpo colegiado. Pero la segunda cosa, que es el mecanismo más difícil que tenemos que trabajar, es esto de cuál es el papel de la ciudadanía. ¿Cómo está ejerciendo la ciudadanía ese, esa autoridad? Um, se creó la famosa silla vacía. Sí. Habría que preguntar en el municipio, ¿cuántas veces... En la ciudadanía ha hecho uso de la silla vacía y en el estricto sentido de la palabra, para poder apostar en la discusión de un tema, porque todo, hay todo un, te un tema de protocolo, ¿no? Uh -huh. Estas asambleas que, ciudadanas que también obliga la ley, ¿realmente han funcionado o se han convertido en instancias en, estériles que no, no han aportado? Eso también hay que ver, ¿no? Porque las contrapartes frente al poder tiene que ser la ciudadanía organizada. No hay otro mecanismo. Así es. Hay muchos mecanismos para lograr, digamos, objetivos. La ciudadanía a veces también se descuida de esta situación. Eh, para concluir este diálogo que es muy interesante y nos quedan muchas cosas más por seguir conversando, quisiéramos escuchar un mensaje hacia la ciudadanía con proyecciones a lo que va a pasar en este, en este proceso electoral. Bueno, eh, sí, en este momento sabemos que ha concluido esta fase de las posibles alianzas, de las primarias, que además también eso de primarias no tienen casi nada porque la gente optó por el mecanismo más fácil que son de que los, las instancias de cada movimiento resuelva quién va de candidato y punto entramos a esta fase donde se está analizando y se abre lo que es ya la inscripción de las candidaturas el 22 de agosto si no me equivoco hasta el 20 de septiembre, septiembre. ahí tendremos una fase ya cerrada y sabremos luego las apalaciones y las impugnaciones y tendremos ya como diríamos sobre la mesa todos los nombres de los candidatos y candidatas no Ahí me parece que nosotros tenemos que, bueno, no solamente esperar eso, sino desde este momento la ciudadanía empezar a tener mayor preocupación en el tema de la política, pero en el buen sentido de la palabra. Porque oímos política, como usted dice, lo oímos como mala palabra, o lo contrario, lo oímos como una posibilidad de, 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 enriquecimiento. de enriquecimiento, de negocio. Todos conocemos que hay familias o, o movimientos que ponen en cada partido a, a un familiar a ver en cuál. ¿En cuál funciona? ¿Cuál ganamos? ¿Cuál ganamos? Como una ruleta, nos ha puesto al rojo, al cinco, al siete, y bueno, en algún hemos de ganar, que es perverso eso, ¿no? Pero entonces, si sí, empezarnos cada vez, cada vez más a involucrar en la política, en el buen sentido de la palabra, en el sentido original, el arte de, de servir, ¿no? Entonces, al involucrarnos, vamos a estar preocupados, y el momento que tengamos, ya en lo coyuntural, que son las elecciones, ver la, ver, tratar de escoger a los mejores hombres y mujeres. Más allá de su rostro, más allá de su dinero, más allá de su, de su simpatía, de quien realmente en su vida ha hecho una, un, una, una práctica honesta de servicio, y que, claro, el momento que los elijamos, eh, si son nuestros de nuestra, de nuestra um, adhesión, si son de nuestra simpatía, tampoco los dejemos solos, porque eso es lo otro que pasa. El momento que es electo a alguien, como nadie le pide cuentas, porque hasta las famosas rendiciones de cuentas, que son? Saludos a la bandera. Todo el mundo sabemos eso. Cóctel y no pasa nada, ¿no? Cuando el mecanismo de rendición de cuentas, tal como establece la ley de participación, es un mecanismo que, que obliga a una mayor participación de la ciudadanía, pero no lo ejercemos. Entonces, involucrarnos más. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un diálogo, digamos, el frente a frente con el profesor Carlos Moreno Arteaga, quien nos ha colaborado en esta ocasión. Esperemos que en otra oportunidad volvamos a conversar. Mientras avance el proceso electoral, habrán muchos temas que tratar. Y agradecemos a nuestros seguidores que han estado pendientes de esta situación. Y volveremos en cualquier otra oportunidad para seguir comentando lo que pasa en Riobamba y Chimborazo. Frente a frente con la prensa. Frente a frente con la prensa.